Felicitaciones por el nacimiento de su bebé. Gracias por elegir Virginia Hospital Center. Nuestro objetivo es ofrecerle una atención excelente y humana a usted y a su familia. En la transición a casa, este video la ayudará a responder las preguntas más frecuentes y la orientará sobre lo que es normal y cuándo es posible que tenga que llamar al pediatra. Hablemos sobre cómo cuidar a su bebé. Su bebé dormirá mucho y mantener una práctica de sueño segura evitará que esté en riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante. Su bebé debe dormir en una cuna o Moisés sobre un colchón firme y sólido, sin peluches, almohadas ni mantas gruesas. Colóquelo envuelto y boca arriba para dormir. La temperatura normal de su bebé debe oscilar entre 97.7 y 100.3. Teniendo en cuenta esto, asegúrese de no acalorar al bebé con demasiadas capas a lo largo del día o mientras duerme. Si está amamantando, necesitará alimentar a su bebé cada 2 o 3 horas. Algunos bebés se despiertan solos, pero a esa edad, a la mayoría los tienen que despertar para comer. Poner el despertador la ayudará a mantener el ritmo. Si su bebé come con más frecuencia o tiene sesiones de alimentación cortas y seguidas, no se preocupe. Es normal. Si está usando fórmula, necesitará alimentar a su bebé cada 3 o 4 horas. Asegúrese de no calentar la leche en el microondas, de no usar un soporte para el biberón durante la alimentación y descartar el biberón después de 1 hora de uso. También asegúrese de hacer arrugar a su bebé con frecuencia. Asegúrese de revisar el pañal del bebé antes de alimentarlo. Al cuarto día, el bebé ensuciará entre 4 y 5 pañales diarios. Al principio, las heces de los bebés son negras y alquitranadas. Esto se llama meconio. Luego, se volverán marrones o incluso verdes. Y en el caso de los niños que toman leche materna, las heces pueden tornarse amarillas y granulosas. Los bebés tienen la piel sensible, por lo que solo se deben bañar cada 4 o 5 días. El primer baño de su bebé debe ser con una esponja. No debe bañarlo en la bañera hasta que el cordón umbilical se haya secado y caído. Por lo general, después de 7 a 10 días del nacimiento, sí utiliza una bañera para bebés una vez que el cordón se haya caído. Nunca deje al bebé solo. Consulte con el pediatra antes de poner algún aceite o loción en la piel del bebé. Siempre puede usar vaselina para las manos o los pies secos y agrietados. A veces, los bebés pueden tener pequeñas manchas o granos en el cuerpo. Esto se conoce como sarpullido del recién nacido. Esto es normal y puede aparecer y desaparecer. No se necesita ningún tratamiento. Su bebé puede tener las uñas afiladas o largas. Puede utilizar una lima de uñas para alisarlas o acortarlas, pero no use corta uñas ni tijeras en esta etapa. Vista al bebé según la temperatura de la habitación en la que está, no según la temperatura externa. Una buena regla general es vestirlos con una capa más de la que lleva puesta usted. Ahora hablaremos sobre algunos signos y síntomas por los que debe llamar al pediatra. Temperatura. Si su bebé tiene una temperatura de 97.7 o menos, póngalo en contacto con su piel o agréguele otra capa de ropa. Después de 30 minutos, vuelva a controlar la temperatura. Si no volvió al rango normal, llama al pediatra. Si la temperatura es de 100.4 o superior, llame al pediatra de inmediato. Los pañales que ensucia su bebé deberían aumentar día a día. Debería ensuciar de 4 a 6 pañales entre el cuarto o el sexto día de vida. Si no ensucia suficientes pañales, llame al pediatra.
Es normal que las heces de su bebé pasen por distintas fases. Si las heces son duras o marmoleadas, no es normal. Tampoco es normal que sean acuosas. Llame al pediatra. Como los adultos, los bebés nos dan pistas conductuales que nos ayudan a determinar qué sienten. Llame al pediatra si el bebé está aletargado, no reacciona y con una somnolencia inusual, o si está incontrolablemente inquieto y no se puede calmar cargándolo, alimentándolo o haciéndolo arrugar. Si por alguna razón su bebé pasó 6 horas sin alimentarse o más, póngase en contacto con el pediatra de inmediato. Si el cordón umbilical o la circuncisión del bebé supura algún líquido, está rojo, sangra o tiene mal olor, un sarpullido con ampollas, ictericia, que se produce cuando la piel se pone amarilla por un alto nivel de bilirrubina. Tendrá que llamar al pediatra si nota que la piel de su bebé o la parte blanca de los ojos se están poniendo más amarillas. Si tiene más preguntas o necesita alguna aclaración, avísele al enfermero, quien estará encantado de repasar cualquier preocupación con usted. Nuestro equipo quiere asegurarse que usted tenga el apoyo y la ayuda que necesita en su casa para tener un nuevo comienzo saludable. Una vez que esté en casa, consulte los recursos y materiales que le dio su equipo de atención. Estamos muy contentos de que haya elegido tener su bebé en Virginia Hospital Center y les deseamos a usted y su familia lo mejor para esta transición a su casa.